had me at a low. 'Cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can write out all the blue. I wanna do what you want to. En Coronado Beach, yo me he tumbado y he entrado un poco en trance. La enseña las patatas. Lice del limón. Bueno, es más lima, ¿no? Sí, para ellos es limón, pero es lima. Y al, a ver, a nosotras, que somos españolas, no nos mola mucho. Pero ya, si tienes hambre, te las acabas comiendo. Pero tiene un sabor súper extraño. Me voy a tumbar un rato que estoy muerta. Queremos ir ahora, queremos ir a la estatua de Pearl Harbor, no sé si lo conseguiremos. Y después iremos al hotel a cambiarnos y a cenar. Cuando el marinero llegó de la guerra y la enfermera de la que estaba enamorada le esperó a la llegada, y es el beso típico de la película de Pearl Harbor. ¡Que es preciosa esa película! Si no la habéis visto, tienes que verla. Yo la he visto como tres o cuatro veces. Yo la he visto un montón también. Aparte de que me enamoré inmediatamente de los dos actores. ¿Los dos principales? ¡Ah! No sabía con cuál quedarme. Era como, no puedo. Pero bueno, aparte es muy, 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 muy bonita. Y nada, pues aquí estamos. La estatua es bonita, ¿eh? Está súper chula. Así que nada, ya nos vamos a ir, que hace un poquito de rasca. Os voy a enseñar un poco las vistas de San Diego. Y ese es un museo de aviones de los veteranos. Estas son estatuas de los veteranos. Esta es nuestra habitación. Mirad, hostel para allá. Porque usualmente siempre hago bien fuerte. Pues es un horror.
despedimos de San Diego. A ver si podemos salir porque todo lo bueno se acaba. Las llaves. Bájame la ventana, señor. Es San Diego. Y nos vamos Pásenme la llave. Nos vamos a Los Ángeles a dejar a Denise. Le dices a Jenny que le dé la llave. Y tenemos 10 horas de camino, 8 horas o así. Abre aquí. Hasta San Francisco. Sí. Y yo cojo mi vuelo a Nueva York. Hola. Se ve fatal, ¿no? Mirad mi outfit de... que me caigo. Mirad mi outfit de volar en avión y acabar destrozada. Os voy a grabar desde aquí, que creo que hay más luz. Os cuento un poco cómo ha sido la historia. Ayer a las 11:20 me despedí de Jenny y de Diana y cogí mi avión hacia Nueva York. Ha sido un vuelo horrible, horrible. Ya partiendo de que no me gusta viajar de noche, pero ese no fue el problema. El problema fue que hacía un frío que te morías. No podía dormir. No había una postura que fuese un poco decente para dormir. Horrible. No he dormido nada, pero es tanta la emoción que tengo en mi ser ahora mismo que no puedo acostarme. O sea, os voy a enseñar ahora, os voy a hacer un room tour. Un room tour de la habitación del hotel. Estoy en pleno Manhattan. No me lo puedo creer, o sea, ni en mil años me podría imaginar que el trabajo de au pair conllevara esto. O sea, es súper extraño. Y os preguntaréis, vale, ¿y qué vas a hacer en Manhattan si estás sola? Vale, como siempre os he dicho, yo tengo 4 host kids. Solo tengo que cuidar a las 2 chicas, pero tengo 2 hermanos postizos de 16 y 18 años. El de 18 años va al college aquí, cerca de Nueva York, en... no me acuerdo el nombre. Y mi host mom, para que veáis que lo que os digo, este trabajo tiene cosas muy buenas, cosas malas o cosas que a lo mejor no te gustaría hacer o no sé cómo explicarlo. Pero luego están estas cosas que digo, sinceramente pienso que esto es un regalo más que un trabajo. Porque yo creo que Will lo que ha hecho ha sido insistir a su madre para que me viniese a Nueva York con él y pasar aquí un día. Vamos a pasar aquí todo el día juntos. Va a ser, os aseguro, alucinante. Y lo voy a grabar todo porque os vais a reír muchísimo con él. Es un fiera. Y bueno, estoy en un rascacielos en un hotel impresionante. Mirad. Estas son mis vistas. Y esta es la habitación. Si vais para acá, tenemos aquí una tele. Aquí está mi maleta. Aquí hay un montón de cositas por si tienes hambre. Y condones por si te aburres. Y un montón de botellas de alcohol. Y golosinas, Lays, ¿esto qué es? Ah, M&M's. Esto es una neverita que hay más alcohol de locos. Un armario. Ya estoy lista para irme. Me he pegado una ducha que la necesitaba. Y mirad este vestido. Me encanta porque lo puedes transformar. Es decir, si quieres un outfit super casual, te vale. Y si quieres un outfit más formal, te vale. O sea, es genial. Es una prenda para todo. Y, he mirado y estoy a 3 minutos andando de Union Square. O sea, que voy para allá. Tarjeta en mano. Creo que me voy a comprar toda la ropa que no me he comprado en San Francisco. Y me gustaría también comprar algún souvenir, algún regalo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, meto a la colección de souvenirs que llevo comprando, bueno, que llevo haciendo desde que empecé mi viaje. Por supuesto que la ganadora o el ganador va a tener también souvenir de Nueva York, que es
Lo más emocionante, que aparte de ver los vlogs, es decir, aparte de acompañarme en todo este viaje, vais a sentiros parte realmente, porque vais a tener un trocito de cada viaje. ¿Me explico, verdad? Vale. Pues me voy a poner mis sandalias y me voy a explorar la ciudad y os prometo que os llevo conmigo. Nada más, voy a intentar grabar lo máximo posible. Son las 12:30. Hasta las 3:30 o así no voy a ver a Will. Así que tengo tiempo de ir de compras y de explorar y de hacer mil cosas.